leyendo, puede ingresar a nuestro sitio web www.atacamanoticias.cl. Vamos a seguir revisando nuestro portal informativo y recuerde que usted puede ingresar siempre al www.atacamanoticias.cl, como le decía, y allí va a encontrar distintas secciones, los titulares, las noticias en materia nacional, en la provincia de Copiapó, en política, en la provincia de Huasco, en la provincia de Chañaral y otras informaciones que son muy necesarias comunicárselas a ustedes, pero usted por supuesto las puede revisar y se puede informar de esta manera. Muy bien, son las 10 de la mañana con 43 minutos y tenemos un contacto telefónico que vamos a realizar de algo muy particular que es primera vez que se ha creado en la región y que por supuesto le vamos a dar a conocer a todos ustedes en esta oportunidad. Tenemos un contacto con la directora del Servicio Agrícola y Ganadero SAC en la región de Atacama, May Maggi, quien ya está con nosotros en Atacama Noticias. Buen día, May, ¿cómo le va? Bienvenida a Atacama Noticias. Bien, súper bien. May, nos hemos enterado que hay una noticia que sale un poquito de todo lo habitual respecto de las cuentas públicas que se hacen en los distintos servicios de nuestro país, pero que esta vez está realizada y enfocada no tan solo para los adultos, sino que para los más pequeños, para que también ellos puedan enterarse de lo que hace el SAC mediante esta cuenta pública. May, cuéntenos un poquito de qué se trata este proyecto, cómo se va a realizar, quién lo hace, no sé, cuéntenos detalles de esta importante e interactiva noticia, por supuesto. Bueno, como tú dices, hace un par de días el SAC y con el director nacional del servicio lanzamos la cuenta pública participativa 2019. Un par de días antes había sido lanzada al público en general, pero esta vez fue lanzada en una versión especial, principalmente para los niños. Es dirigida a la primera infancia, ya que como servicio estamos convencidos que son los niños, que son los futuros ciudadanos responsables que nos van a ayudar en nuestra misión, que principalmente es proteger la fauna silvestre, proteger los recursos naturales. Así que estamos convencidos que son ellos los que nos pueden ayudar conociendo y protegiendo lo que nos pertenece a todos los ciudadanos. Perfecto. ¿Cuándo se va a realizar esta cuenta pública? La cuenta pública ya fue lanzada. Ya está lanzada. Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales del servicio, ya sea en la página web del servicio, está en YouTube, está en Facebook, en Instagram, en Twitter también la pueden descargar y ver. Es muy entretenida, dura un par de minutos, pero está pensada en los niños, así que salen con dibujos, música, videos, es muy, muy entretenida. ¿Qué es lo que busca el SAC con esta iniciativa, digamos, ya enfocada más a los niños, digamos? ¿Concientizar bueno, de alguna niños, forma? Claro, así concientizar, y además que los niños conozcan lo que hacemos como servicio, que conozcan además los animales, la fauna silvestre, y además y con eso puedan respetar y proteger los recursos naturales. Perfecto, perfecto. Bueno, además que es una buena iniciativa porque muchas veces también los adultos no les gusta ver este tema de cuentas públicas porque a lo mejor lo encuentran fome, pero cuando se hace para niños se entiende siempre que es una manera un poco más didáctica y que se puede aprender de una manera mucho más entretenida, sobre todo este mundo que es tan importante como es el mundo de la flora, la fauna en el fondo de nuestro país, ¿no? Sí, mira, así como un pequeño resumen de lo que dice la cuenta pública, nos cuenta o nos muestra, por ejemplo, el convenio que suscribió el SAC con la Subsecretaría de Desarrollo Regional en Santiago por los perros que a veces no tienen dueño, que están abandonados, y están empezando a entrenarlos para que puedan ser parte de la brigada canina del SAC. No sé si muchos niños han visto en los aeropuertos, sobre todo, algunos controles fronterizos, que hay unos perros que andan con la chaquetilla SAC, y ellos nos ayudan a detectar las frutas o productos de riesgo que no pueden ingresar al país. Entonces estos perros que son abandonados y que no tienen hogar podrían ser parte de la dotación del SAC en esta brigada canina. También se nos muestra, por ejemplo, o se nos enseña de la mosca a la fruta. La mosca a la fruta yo creo que todos la han escuchado, que es un pequeño insecto muy importante para la agricultura nacional, que Chile está libre de esta mosca, pero cada cierto tiempo ingresa al país por los controles fronterizos, por productos que no están autorizados. Entonces nosotros como SAC la combatimos, siempre le ganamos y la logramos erradicar, pero necesitamos que todos conozcan y sepan de qué se trata la mosca de las frutas. También, por ejemplo, se muestra el tema de la fauna silvestre,
las denuncias que hemos recibido, no sé, el año pasado, si se acuerdan, del puma en Santiago. Este año igual se han escuchado varios pumas que han llegado a algunas casas en Santiago, donde el SAC lo que hace va a rescatarlos, los revisa y después idealmente los libera. Entonces, son varias historias o cosas entretenidas que los niños les va a llamar la atención y nos van a conocer en nuestras labores principales. ¿Cómo ha sido? Bueno, quizás pasando a otro tema, ¿cómo ha estado el comportamiento de hoy en día? Sabemos que justamente con esta pandemia que hoy en día, y recién de lo que comentaba, que había esta presencia de animales diferentes en la región metropolitana, pero acá en nuestra región, ¿cómo ha estado el comportamiento de estos animales? ¿Se han acercado un poco más a la carretera? ¿Se ha generado tal vez algún problema en particular con alguno de estos animales que por supuesto están protegidos, pero que están por allí viviendo en su hábitat natural, que hoy en día se han atrevido un poquito a salir a la calle, por así decir? Mira, en general, nosotros como región recibimos hartas denuncias de fauna silvestre, pero no ha sido un aumento significativo en este último tiempo. Sí, estamos trabajando normalmente y estamos atendiendo el 100% de las denuncias que recibimos, pero no notamos que haya mayor aumento, así que ya hemos visto o que se hayan visto animales silvestres en las zonas urbanas, no. Ya, perfecto. No que haya sido destacable. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer alguien que de pronto anda por la carretera o que anda por la calle y justamente ve, no sé, por ejemplo, un zorro, un guanaco de pronto en la calle? ¿Cuáles son los canales de comunicación o cuál es el protocolo que debe seguir para poder comunicarse con ustedes de manera que se pueda actuar ante ello? Mira, en primer lugar hay que entender que nosotros convivimos con la fauna silvestre y que muchas veces somos nosotros quienes estamos invadiendo su espacio. Entonces muchas veces uno puede ver un animal silvestre, por ejemplo, y hay que entender que está en su propio hábitat. Por ejemplo, acá en la ciudad uno a veces ve aves rapaces, aguiluchos, un peco, y puede ser que ese animal esté, no sé, cazando, por ejemplo, y que no le esté pasando nada y él tampoco nos va a hacer nada a nosotros. Entonces eso hay que entenderlo en primer lugar. Distinto es cuando el animal se muestra que está enfermo o está herido o está atropellado. Y ahí sí nosotros agradecemos que la gente nos comunique y nos haga la denuncia correspondiente. Los canales de comunicación, ya sea por los teléfonos que tenemos acá en la región, por la página web, por correo, como sea nosotros, o bien a carabineros. Muchas veces carabineros son nuestros aliados, como están más cercanos a la comunidad, por así decirlo. Ustedes pueden denunciar a ellos y ellos nos avisan a nosotros cómo están. Perfecto. Estamos conversando con May Maggi, directora del Servicio Agrícola Ganadero en la región de Atacama, respecto de un proyecto y de una iniciativa muy diferente respecto de cómo informar la cuenta pública de esta entidad y que en esta oportunidad se ha enfocado a los niños, justamente para educarlos respecto de todo lo que realiza esta entidad, el SAC, en nuestra región, y que ha resultado algo bastante favorable porque, aparte de informar, también educa a los más pequeños. May, ya para ir cerrando, ¿cuál es exactamente la página y el contacto de sus redes sociales para que las familias en esta jornada puedan ingresar y puedan ver la cuenta pública que han realizado ustedes? Bueno, la página del SAC es www.sac.cl. Uh-huh. Ahí en primera plana está la cuenta pública dirigida a los niños, pero además el SAC tiene una plataforma o una transacción que se llama SAC Educa. En esa área, ustedes pinchan ahí y está toda la información que ha sido creada dirigida a los niños. Hay mucha información sobre la flora, la fauna, campañas que hemos hecho como servicio. Pueden descargar las láminas de los animales, con su descripción característica. El tema de las abejas también está bien entretenido. Hace poco lanzamos un libro que se llama Protejamos Nuestra Fauna Silvestre, donde pueden interactuar con animales en 3D, por así decirlo, con el puma, el murciélago, y eso permite interactuar con los niños y que ellos conozcan y aprendan, pero de manera divertida. Perfecto. Una excelente iniciativa, May, que sin duda alguna podrían copiar, por supuesto, todas las otras entidades de gobierno, de manera que los más pequeños se puedan educar respecto de todo lo que hacen las diferentes entidades de nuestro país, de nuestro gobierno, y se puedan educar desde chiquititos para que siempre puedan enterarse de todo lo que sucede. Así que es una excelente, excelente iniciativa la que ha implementado el SAC respecto de esta cuenta pública. Así que felicidades, por supuesto, a ustedes.
Muchas gracias, gracias por difundir lo que estamos haciendo como servicio y llamamos a quien tenga alguna denuncia, consulta, se comunique con nosotros. Perfecto. May, queremos agradecer este contacto, por supuesto deseando que tenga una excelente jornada en el día de hoy y cualquier cosita, cualquier cuenta pública nueva, cualquier noticia que tenga en relación al SAC, por supuesto vamos a estar muy atentos para que podamos informarla a toda la región de Atacama. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien, entonces una excelente iniciativa, una excelente propuesta de realizar una cuenta pública de una manera un tanto diferente, enfocada a los más pequeños, sobre todo cuando se trata de la flora, de la fauna, de los animales, que a los pequeños por supuesto les llama la atención, pero hay que decirlo, nosotros como adultos también se hace mucho más entretenido poder ver esta cuenta pública de una manera diferente y de una manera más educativa. Muy bien, son las 10 de la mañana ya con 53 minutos. Estamos en Atacama Noticias, edición AM, y es momento de ir a una pequeña pausa comercial y luego vamos a regresar con más informaciones en su informativo. Recuerde, Atacama Noticias. Vamos y volvemos al tiro.